Miquitos, Hola, Cómo miquitos? estamos, todo ¿Qué bien. Eso? ¿Qué pasa con esta bueno, gente sucia? ¿Cómo estamos? ¿todo bien? todo bien. Sí. Bien, bien, bien. How much, how time? much time, oh, how much much time, time ¿Por qué? Porque, porque uh -huh. hay gente poniendo no en el chat y sí, chicos. ¿Cómo vamos a? Ya sé, ya sé, ya sé. No. No nos culpen estamos. a nosotros. No nos culpen. Claro, a es culpa, es culpa del bichito. Ah, no se me escucha a mí. Paren. Ok, Paren, 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 paren. ¿Qué? ¿A qué boludo me, está... me tenía muteado ah. en el Qué boludo me ah. tenía otro muteado día vi... en el OBS? Viene en, en un semáforo. En <laughs> un semáforo. Qué tarado. Vi un flyer en un semáforo de clases de informática, si querés después te, te saco un... Pero callate, callate la boca, <laughs> pelotudito. Te, te, te corto un, un telefonito. Cállate ¿Cómo la están, vos? amiguitos? Muy bien. Aquí celebrando a lo grande el 420. Explícanos sí. eso, a ver qué es. es, es la droga, el día bomba, de la no droga. Creo. Es el día de la droga. ¿El día de la droguita eso, El hoy? 420 es el día de la planta del diablo. Mm. <laughs> Contale a Nico día que en no, el que lo los sabe. drogadicticos hacen cosa con su droga. Hace con su droguita. Chep, lo, y, estaría y, bueno hacer un aislados en inglés, ¿no? Uh, Isolated. Quarint <laughs> Explíqueme. Eh, la, la, la planta del diablo se refiere a la, a la marihuana sí. ¿no? Hoy es el día en sí. donde los jovencitos se huelen su marihuana. Uh... Se la huelen y se la inyectan también. No, o sea, yo... ¿cómo es eso? Usted dice que hoy seguramente un porcentaje de la gente que está viendo aislados está drogada. Segurísimo. Ah, Ojo, puede ser, ¿eh? Lo que no sé es el origen. ¿Por qué se celebra el 4 a 20? Se, 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 seguro es algo de marihuanero. Seguro es algo. Porque como murió, que era... murió Bob Marley. Cuando murió Bob Marley. No. <laughs> no, no sé. Ni ¿Sabe nada. que no, creo, no. El, el 20 de abril.? Nació Hitler, no sé si tenga algo que ver. Eso sí sabía, sí, lo, eso lo sabía. Acá, acá. <risa> <risa> en números romanos. <laughs> Un rest in peace tiene. No sé si tenga, no sé si tenga algo que ver con el, con el día de la planta del diablo. Eh, y debe uh. ser, debe ser porque todo, todo se, se relaciona en la viña del Señor. Eh, ¿Y existe el ¿Cómo día, festejaste, el Víctor? Existe el Día de la Merca también, ¿no? Pero, okay. El Día de la Merca son todos los días. Tora. Ah. Es igual que el Día es... de la Madre, el Día de la Merca es todos los días, se celebra todos los días. Lávese la boca antes de hablar de la merca. Es en el, el, en el cumpleaños del turco García es el Día de la Merca. <laughs> eh, esto, esto, esto que yo pensé para el 420. El 420, que es el día de, de la droguita. Que el 420 es en Estados Unidos, acá es 20 del 4. Pero 20 del sí, claro. 4 no hicieron tan bien. Hay, no, parece un, un, un tenista, está del potro y 20 el cuatro Son los dos tenistas. No, es un puntaje, ¿cómo vamos? 24. Sí. 24. Che, J Mellera hizo un raid, eh. queríamos agradecer Bien Ahí, señor J. Mellera. Después se ah. lo devolvemos. Hablando de droguitas, ¿eh? qué casualidad. No sé, J. Mira, yo estoy festejando a lo grande acá, mirá. con es Agüita terror. en botella de escabio No, no, es escabio No, no es agüita. A ver, a ver, fondo ah. blanco, fondo blanco. Uh, uh, ah, es agua! Yo creí que era no una bebida aquí. Si sí, Nico, ah. no Nico, es más, más, no sé qué es qué es que sos naturista vos, qué es lo que sos. Un ¿Vos ridículo, no tomás alcohol Esperá de... <laughs> que me voy a dar vuelta. Ahí está. Un pelotudo sí. que no toma alcohol. Sí, Nicolás es como que muy espiritual. Hace yoga, no toma alcohol, no come uh, fibra, no, no no come trigo. Sí. Si me hubiese visto en el norte las empanadas que me comí, boludo. No sabes. Ah, la pero usted no lo hace por. Creo, por creo que ya no hay, no, hay, no hay más empanadas en el norte, creo. No hay stock de. de, ah, de... No, no, ya está. Ya A mí se me han acabaron. dicho que las hay empanadas son, los son como de allá, ¿no? O sea, las... allá es que son. ¿Las sí, qué? Señor, usted. La, las empanadas. Sí, ah. en teoría, lo que se dice, las mejores empanadas son las salteñas, las tucumanas. Y las jujeñas okay, ¿no? sí. Eso es lo que, lo que se. En Tucumán sí. hay buenas bombas también. Sí, sí. Pero... ¿Cuál es la bomba? <laughs> ah, ah, la bomba Tucumán. después sí. bomba Tucumán, sí, sí, sí. no no sí, Claro. Y... Sí. No te lo preguntaron al entrar eso. <laughs> no, 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 pero, pero señor, usted, 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 usted tiene que ir al norte. No, miralo a Nifer regalando cinco suscripciones. Nifer está. Eh, gracias, gracias. Nifer ahí revoleando. Quiero ir al norte. Muchas gracias. Gracias a los subs. Nifer es de, de ahora en más uno de tus usuarios favoritos de, de tu... Gracias, Nifer. Gracias, Nifer. Por es, subs. Este, 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 fondo, Snifer, de este fondo blanco. Se llama uh, Snifer. Uh. Se está fumando la, la PC, Lucky. Sí, sí, me estoy fumando una RAM. <risa> es, <risa> Ajá, Nicol, norte. Háblenos del norte. Contanos eh, cómo pasaste allá, Nico. Muy bien, la verdad, me pude desconectar. Fui con, estuvimos una semana con Rodri, mi amigo y la novia, fuimos en, en parejas, amigas. Nos cogimos, en norte, ¿eh? nos cogimos entre todos, nos cogimos entre todos. <risa> <risa> no, no, tu, la verdad estuvo muy bueno, amigo de toda la vida. Y estuvimos una semana y la otra semana con Luz solos. Y nada, muy zarpado. Sí. Ahí, pero eh, eso, eh. Transaron. No, transaron. <laughs> no sabe cómo transamos en la calle así enfrente de la gente todo <laughs> fue perdón fue fue jodar el de las, las subs, no, no fue nifer eh. ya fue felicitamos jodar. a nifer se jodió no joder. fueron ambos fueron ambos ah fueron ambos bueno muchas gracias sí, sí. y gracias, gracias a, a jodar Venezuela jodar Venezuela gracias. bueno la gente, la gente de YouTube no tiene, no tiene idea de lo que estamos hablando es que, pero, donen, pero que vengan a ver en vivo que vengan a Twitch a, esto pasa en Twitch eh, no, estuve en Cafayate, estuve en Salta Capital, estuve en Purmamarca, en Tilcara, en Cafayate. No, ya dijiste. Ya dijiste, Cafayate. Todas eh, buenas no, palabras eh, para el, el ahorcado. Estuve en Iruya. No, estuvo, estuvo increíble. Muy recomendable el norte. Lo que tiene el norte, que me di cuenta ya, que tiene vistas que son únicas en el mundo. Porque vos vas al sur, y si bien es una locura el sur, digo, seguramente vas, no sé. Algún lugar de Europa que tenga montaña y como claro. que la, y la, la. vista puedes encontrar algo parecido, pero el norte es medio único en el mundo. Es lo más argentino que vas a encontrar y es una. Y nada, la, Hay la, lugares flashe, que son parecidos en mucho. el. Lugares del norte medios parecidos al, a, al background al, del coyote y el correcaminos. Al Gran Cañón, por, sí, puede ser. Ah, claro, ahí es que están las salinas esas, los, los salares, ¿no? Los claro. sí, la, la, la las salinas, salinas. grandes. Ahí quiero mi foto. ¿Te sacaste la foto imbécil ahí, Nico? Sí, 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 La hice, salté y me agarraron ahí arriba. Uy, yo la quiero. De, de boludos en las salinas. Hay eh, que hacer un aislados en las salinas, eh. Sí. Pero, boludo, te juro que no sé. Es como muy, muy zarpado ese lugar. Como que. Na, es como que digo, qué, qué buen país. Que tenemos, sí, donde sí, tenemos sí. altos lugares y nada, muy, muy, y, la, y después la comida también, la comida zarpada, no, muy bueno, todo muy bueno, pero... Sí. Pero basta de hablar de... Mí. Dist, la, vos ya habías ido, pero vos te pedís la empana, una empanada y es una empanada media de copetín. A, la, eh, yo, la, le, la, yo le llamé empanadas bebé. Em, ah, claro, porque te, ¿Son pequeñas? Claro, vos te pedís una, claro, te pedís una empanada una empanada acá en, en, en Capital eh, y, y con, por ahí con tres empanadas eh, está, una persona promedio está llena eh, te vas al norte y te tenés que comer al menos seis de, entre no, no, seis sí. y ciento veinte es, esa, esa sí, es el número esa sí es una diferencia sí, 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 sí. con las venezolanas que usted se mete diez venezolanas y se muere no, no, claro. Sí, claro las venezolanas no. son, son más grandes. Son sí, fritas, como... son sí, grandes. te comen con, de las venezolanas. Comparado con las con las argentinas, sí, claro. son más grandes. Son como, la, como las pijas, claro. Sí, claro. Exactamente. Es. Fritas, Yo, En venezolanas son fritas. La, la, la primera es que fui al norte cuando tipo, me puse a llorar. Eh, porque, tipo, me, Por me, las me pijas. Te... Por la las pijas. pijas. Era más pequeña, las pijas eran más pequeñas allá. No, porque, eh... no, re recién había dejado, recién había cortado con, con el laburo, qué sé yo, y estaba como, como muy sensible. Y Llegué al norte, vi los paisajes y, y lloré. Qué sé para, yo, yo soy, yo, soy más, yo soy más sensible que ustedes tres mierdas. No, pará, yo te, te re entiendo te juro, yo soy, yo soy un. Nunca en la salina bien. llorando. Pero. Pero, ¿te, ¿Te acordás en dónde lloraste? El momento? Eh, cuando estábamos subiendo en el hotel, sí, en el aeropuerto. En <laughs> el aeroparque. No, cuando estábamos. Estábamos llegando a dónde, a dónde era? A, hay un punto que es como el punto más alto de, de la altura. Eh, no sé el, en... el, el punto alto, ¿decís? No, no se llama así, estúpido. <laughs> eh, estamos en un auto llegando a, a, al punto que el, donde hay más metros sobre el nivel del mar. No me acuerdo cómo se ah, llama. Ah, pero, igual, yendo, ¿yendo a las salinas? Eh, sí, sí, yendo a las salinas. Sí, 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 eh, ahí. Que, que está a 4.100 metros. Eh, que eso la mismo. Ahí, ahí. Tipo, ahí. La, la cumbre, no sé cómo se llama. Te, pero, te pintó la, la emoción ahí. ¿Qué lindo? Pero me pintó me pintó la emoción, chicos. Me pintó la emoción. Bueno, hay algo de, de también de... De, 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 de cuando lloras, que, no, que capaz no es que lloras por emoción, es porque lloras por la realidad también, por, por, el, por el momento que estás viviendo y, y al estar presente, como que se te salen lágrimas, no es que es como, uy, lloro, porque es como que el cuerpo reacciona cuando vos estás 100% en el aquí y ahora, creo. O a veces entra un, un sentimiento, le recuerda algo de nostalgia y uno dice, ay. claro. Ay. Yo me parece que no tengo sentimientos, amigos. ¿Por qué no? A ver, ¿hace cuánto que no? ¿Cuándo fue la última vez que lloraron? Uf. Eh, llorar, no llorar. Mm. Seguro fue con una película y. con cuál. No habrá? Ah, ah, la mía también. Onward. Uh. Onward. ¿Cuál es Onward? ¿Qué es Onward? Eh, una nueva de. No es es nueva, porno. ya tiene tiempo, de Pixar. <ríe> <ríe> eh, Onward. Pixar, Onward. Ajá. Onward, sí. No sé de cómo lo tradujeron en español. De muñequitos azules. Unidos, dicen acá, que se llama unidos. En el chat. En español, unidos. Mira, nunca. No, ni sé cuál, No, 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 no vi ni el. Ah, bueno, el Disney Plus está. En... Bueno, a Lucho le va a llegar. No le voy a decir sí. por qué. Y a Nico le va a llegar. A Lucas que... no le llega tanto. ¿Por qué? Si es que no? no les puedo decir por qué, porque se lo spoileo. Pero. No, a Lucho le va a llegar y a Nico le Onward. va a llegar. A, a Lucas no. ¿Todo junto. Sí. Yo Onward. lloré, yo lloré con Coso, con eh, Soul. Esa fue la última vez que lloré. Ah, yo, yo no lloré. Con ay, Soul. Ah, yo no la vi, Soul. Yo no lloré. Sí, sí, sí. Eh, yo creo ayer, un poquitito, no, no sé si llegué a, no sé si califica como llorar, pero estaba viendo The Office. <laughs> sí, le salió la eh, lágrima por el oído, por ojo. No me llegó a caer la lágrima, pero se me, los ojos, eh, se me pusieron los ojos vidriosos. Eh, un capítulo de The Office con Pam, con el corazón destrozado, porque eh, por un tema con Jim, y un poquitito se me, se me estrujó el corazón. Míralo Lucho, yo lo cuento ah, bueno, como llorar eso. Yo, yo no, ahora sí, sí recuerdo, yo lloré muchísimo, muchísimo cuando cuando dijeron que a mi presidente Alberto Fernández le había dado coronavirus, de verdad me pegó duro. Creo que duré toda la tarde. <risa> <risa> Dios mío, toda la tarde eh, que duro, duro. Estoy tratando de recordar película en la cuarentena pasada, hay una película que ahora no me acuerdo el nombre, que se llama es es una en, en, en otro, es como... Ay, ¿cómo se llama, boludo? La de, de un chabón con problemas que... Corky. Eh, no, 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 no. Esa es la serie, pero no es tan débil. De... No, pero le hicieron <laughs> la película. Corky y la vida continúa. Corky, ¿Posta? No, no, Corky la vida, la, la fuerza del cariño era. La, pero no era Corky la vida continúa. La, la vida continúa. ¿Sí ¿De qué? No, ¿de qué? La fuerza del cariño. Pero Voy esa era la serie. Víctor dice la peli. Corky ¿Sí? la vida continúa. ¿Sí? ¿Corky la vida, la vida continúa? No. Está, ¿Sí es está en New Porn. Life no, no, hay on. una. Hay De una... hecho, la serie se llamaba así. No se llamaba Corky, la serie se llamaba Life Goes On. Mirá, Leo, Corqui era él. Claro. ¿Qué ah, es pero... Corchito? Me acabo de dar cuenta que Corky es Corchito, boludo. Cork es Corcho. Y hay aquí dice, al, Mire, la tradujeron. La fuerza, cariño, la vida sigue su curso y la vida continúa. Tiene, tiene tres traducciones. O sea que estamos en lo cierto ambos. Mm. Tenía bien. razón. Ambos tres. La que decís si vos no será mi nombre, Sam, Nico. No, 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 ahí está. Milagro en la Puerta 7, o algo así se llama. Milagro, ah, en, en, la la vi... milagro ah, en la Celda. Milagro siete. en la Celda 7. Milagro en la Celda. No, pero es que esa es no, dura. No, no, no. Esa es no, dura. No, no, no sabés, boludo. Onda, oh, la... la arranqué a ver. Uh, la tiró. No, no, ¿no sabes. No ¿Nadie la vio? ¿Esa <laughs> yo la bien? vi, yo, yo, yo. Es dura. Esa es la ¿No que. ¿No lloró? La que. No, no, porque. No lloré, pero sí. Porque... Porque me puse de, a la defensiva de una. Yo dije, no, si no ah. le pongo el escudo esta película me va a matar. Che, perdón, no, no, pero acabo de, de ver el, la foto de Milagro en la celda 7. El que tiene problemas es el chabón. Es el papá de la niña. El, el padre. Tiene no, cara boludo, de, te juro de estar que... en una y se parece un poco, es una mezcla entre Nico y yo. <laughs> sí tendría ver, la cara verdad, de estar sí. en una. El actor. Para, te, les comparto sí. la, la pantalla por acá, así lo ven todos. A ver. Mira. A ver, es que tengo que darle la que autorización. Ya, es medio una mezcla entre Lucho y Nico. A ver, a, a ver. verlo. Como comparto es. pantalla. Ya, ya lo autoricé. Eh, ¿Cómo hago? Ahí está. Tuki. Share a screen. A ver. Ah, sí. <laughs> sí, es sí. un poco una, es una... Sí. sí Sí, parece una caricatura. De los dos. Bueno, esa peli, no claro. sé si la vieron, pero prepárense, boludo, porque te juro, apenas arranca ya, tipo, no. Es que es fuerte, es y, como, y, es, y es en otro idioma, <laughs> ¿no? Es, es como en, en italiano. Sí, bueno, Luki nombró I Am Sam, es medio I Am Sam, pero más extrema todavía. Más extrema. Claro. ¿Se puede ser eh, más extrema? Sí, boludo, te juro, estos chabones lo lograron, no sé cómo, pero muy buena, y, y aparte está buenísima la película. Y después estoy tratando. Yo con Armagedón lloré también. No, amor. es que Armageddon llega. Es fuerte, sí, sí, sí es, es darlo todo por, por, el, por el mundo. Sí, no, y aparte si te, te agarra con la, con la guardia medio baja, eh, te, te pegan todos los golpes bajos. Y aparte te, te hace ponerte en la piel de los yanquis, viste, que es como, o sea, en teoría estás salvando al mundo, pero es todo Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Claro, eh, claro. Pero te, te, te decís como, ay, pobre Bruce Willis, viste pero está todo bien en realidad. No, va a caer un meteorito. Sí, no, sí, 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 pero es como... Que, ¡Qué bueno que dice Lucas! Ah, pero los gringos con sus 9 eso el meteorito lo aguantan <laughs> y que no, se van a morir igual. Pero a, lo, a lo que voy es como, es, es un Bruce Willis a cambio de todo el planeta. Está todo bien. Eh, bueno, pero Bruce Willis. Ojo, pero él, pero no es Bruce Willis, es una persona que dijo, prefiero que mi hija sea feliz con su nueva vida que conmigo. Uy, eso es lo duro. No me lo venga a simplificar. Es que el tipo está diciendo: Yo creo que voy a preferir ah, que mi hijo uh, sea feliz sin, con su novio claro, en vez sí, de, sí. De, de conmigo. Ese es el mensaje, claro. Qué heavy eso, boludo. Claro, ahí, ahí me acordé que, que, lo, que lo deja así respiración a AJ, sí, ¿no? Sí, sí. AJ. AJ. El Ben Affleck. AJ. Un Ben, Affleck, ben Affleck, muy Affleck joven, de hecho. Es, Quería es decir fache. Quería decir fachero y no, lo, no, no te salió. No, y cambiaste la palabra. Ahí ven que estaba no, yo en su no tengo punto. Ahí ven que estaba en su punto. Muy, así, muy hermoso. <laughs> está. Así, está no Así que no bien. tenés problema. Pensé que ibas a decir. Eh... No, no, ahí estaba en, en su punto. Yo que... Bueno, pero últimamente con Soul no. Lloré. Coco sí. Coco también. ¿Lloraste con Coco? Sí, sí. sí yo también. Sí, Coco sí. me parece más llorable que Soul. Soul. Pero... Y Coco yo la vi. En... En un bondi yendo a Mar del Plata, me acuerdo. En un bondi. Y es lloré más, como que. Es más triste no, ver le... una peli en el bondi que ver. Sí, claro, pero lloré sí, sí, no por no el puedo... bondi y lloré. Claro. Ves la peli y ves que sé mi cama y decís, qué mierda, boludo. <laughs> y además, usted es gigante. Claro. Eh, me pasó muchas veces de ver pelis y que me toque. ¿Vieron cuando, cuando no estás en el bondi? En, en, no estás bien ubicado y la pantalla que te queda más cerca la tenés medio arriba sí, tuyo sí. y la próxima la tenés muy lejos sí. eh, y, y me, estaba abajo de la pantalla y veía tipo, el, el monitor como en chanfle y, y ves medio en negativo los colores sí, sí, sí la, la, la veía toda, estuve un, un viaje largo, tipo, no sé, 20 horas viendo películas con el color inverso yo claro perdón, eh que, es que no sabes si estás viendo Toy Story o El Transportador. <laughs> claro, claro. Hom hombres de blanco y, en realidad. A mí me ha, a mí me ha dado celos de película cuando voy en, en, en avión, que yo estoy viendo una y de repente miro otro puesto y veo que en la pantalla del tipo es algo más increíble. Claro, la pantalla de la otra bro. persona y yo que está viendo este desgraciado, mi película está aburrida y me quedo un rato, ya casi que empiezo a ver el la el del otro. Sí, sí, sí. Eh, volviendo a los bondis de dos pisos. ¿Usted viajó, señor, en colectivos de dos pisos acá en Argentina? Los micros eso, de Aquí eran en Argentina, no, pero en Venezuela sí. Eh, ah, existen en, en, Venezuela? en Venezuela. Ah, pensé sí. que, estaban, ¿sí que estaban solo acá, yo también. Pensé no, que están no, no. prohibidos en, en toda Latinoamérica. Pero no, en no Ah, y ¿saben cuál es el, el mejor lugar para sentarse en caso de que... Según, se caiga y se mueran según todo el mundo dice es que en, tiene, la mi, mi, en la mitad depende de dónde te choquen en la mitad no 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 es que si nadie choca mi... bondis siempre, siempre vuelcan sea, sí. nadie los choca como que siempre no sé siempre por qué vuelca. están permitidos esos colectivos John. no no hay razón no hay razón vos lo ven atrás en, en eh, la ruta y van haciendo así tienen el centro de equilibrio ah, en, en el orto no allá sé, le dicen con, con, sí, no, no, no. camas uh. sí ¿Cuál es el mejor lugar en teoría? La el mejor mitad. lugar es en la mitad arriba. El, mejor y el peor lugar, lugar es abajo. abajo. Abajo, en un auto, al lado es el mejor <laughs> lugar. Sí, a, a, abajo abajo es tipo... Nada, o sea, es, y, es la muerte. Y, seguro, y aquí ocurre... Por eso mismo... ponen a, a, lo, a, lo, a los viejos. ¿viste? <laughs> <laughs> y, es, no, perdón. Para mí es más seguro abajo que arriba. No, 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 boludo, no, no, ni en pedo. Vuelca, vuelca. De arriba tenés mucho viaje, de abajo estás ahí al toque. Tú y de arriba caes eh, nada. El arco mm. es mucho más alto estando desde arriba. Estás arriba, de acá es todo este arco y de acá es. Mucho no, más pero el piso, el piso de arriba se rompe y. y ah, se, oh, vos God. estás en ese escenario que explotó el colectivo. No, no, claro, no, no un. Una no, no no yo, onda, yo viajo sí. siempre abajo con la gente grande porque la gente grande hay cosas que sabe que, que por vivir muchos años aprendió una de ellas es elegir el de abajo. No tenés que ir hasta arriba. Los asientos no, de abajo son mucho Es que mucho ellos no sé porque tenés... son muy lejos no, y no pueden su porque subir no la pueden. escalera. No, sí, boludo. Abajo la no, se, rota, se siente, no se siente esto abajo. A mí, yo me, me duermo y, y me despierto muy fácil, sobre todo cuando, cuando siento el, el, el vértigo ese de, de los bondis que se mueven. Abajo se siente... La mitad. Y otra cosa que los, los viejos la tienen muy clara es en los restaurantes. Siempre que con Luki, cuando viajábamos al interior, preguntábamos dónde come la gente grande para ir a comer, ¿no? ¿Dónde, dónde, ¿Qué está de moda con la juventud? Sí, ¿Dónde no, comen oye. los viejos? Vos vas a comer ahí y es donde mejor comes, donde mejor te atienden. Donde menos gente yo, es color ahí. Donde menos gente que color. Eh, los... <laughs> algo que apliqué en los restaurantes nuevos que voy, eh, pido. El, el plato más popular de todos. No importa cuál sea. Bien. Muchas veces lo que pasa, que yo trabajé de, del otro lado, te dicen... Eh, ¿En vos dónde, te decís, dónde trabajaste? Eh, eh, de mozo. ¿Qué me uh. recomendás? Y muchas veces es eh, algo que hay mucho y, y que hay que vender, porque si no, no no pero, se vende. No. Pero es, disti es distinto pedirle ¿Qué me recomendás al claro. mozo? A, ¿A cuál es el plato especialidad. que yo, más se pide? Yo usualmente caigo en el plato que tenga el nombre del lugar. Claro. Porque yo La digo, mi... si le pusieron el nombre se están jugando su, su, sí, su mamá. Sí, su, 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 eh, sí, lo que pasa es que, mucho, sobre todo en Argentina y en los lugares estos que son también de, de señores... La, los que el, el plato con el nombre del lugar Que siempre está el pollo a la nanutria La uh -huh. carne a la nanutria Los ravioles a la nanutria Siempre tienen arvejas <laughs> el, el, No sé por qué Porque es algo que nunca elegís vos En un plato y Tienen arvejas y palmito Que el palmito es el lujo del clase media Le ponen palmito Ni me pensar dos veces Le voy a poner un palmito bueno. Sí, acá siempre... preguntan mucho en el chat por qué Ajá. no estamos en Nempla. La respuesta es, léanse una noticia, no sé cómo explicar Claro, chicos. Sí, no vivimos sí, en Nempla. <laughs> hay no, restricciones hay... horarias de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Maestro. Claro, Claro, claro okay, es algo que claro. quieren que lo hagamos a las 4 de la tarde. Claro. Lo vamos a tener que hacer así, chicos. Eh, siempre claro. los platos especiales de la carta son a la riojana, pero disfrazados. Eso siempre mismo, es exactamente pregunta. lo mismo. ¿Cuál okay. es la riojana? A la Riojana es con un con sal, con es como con una salsa de tomate. <laughs> <laughs> a la patilla es una pista de aterrizaje. Sí. Eh, es tipo con arvejas. Eh, generalmente tiene tipo, una salsa de tomate. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que, lo que tiene? Eh, a la Riojana es que les pone huevo vamos. y morrón. Huevo morrón, ahí va. Huevo frito, huevo frito arriba. Pero, eh... pero sí, es clave ir a un lugar donde, a donde vayan muchos viejos, boludo. Es clave. Es donde generalmente no, no, hay, no hay boludeces. A la morgue. <laughs> Porque si no, cometes el error de caer en un, no sé, en un Johnny B. Good o en un wannabe Johnny Entonces, B. Good. No. Que Boludo, es peor. Yo, es, no, pero yo estuve en Johnny B. Good en Córdoba. Eh, cuando fue ahora, la última vez que fui, alta comida. Sí, sí. Yo hay el, hay algunos Johnny B. Good bueno. que están muy bien y hay otros que están muy mal. Son como claro. medio franquicia y son es como es unos mayor, Hard Rocks de Segunda marca, claro. Sí, claro, sí, total. Pero total. Me, me cabió ahí. Eh, que fue la única vez que fui a un Johnny Bivud. Como que entré y era medio boliche, eran las 2, 3 de la mañana y dije: Esto no van a dar una papa con cheddar y nada más. Y boludo, todo un me comí una entraña zarpada. Muy mm. bueno. Eh, Entrañable. Entrañable. Entraña. Sí, ¿se ¿Cuál se es acuerdan? el corte? Perdón. ¿Sí, el corte? No, en Venezuela hay algún corte de carne vacuna que sea como el que los venezolanos digan. Acá sale. Oh, acá lomo, sale el. Lomito. Lomo lomito, está bien. Sí, es que el lomo lomito. O hay un. Sí, eso. Lomo o, o lomito. Hay uno que le dicen es, solomo de, de, de cuerito. Solomo cuerito, dicen. Acá. Ajá, Solomo ah, de, de Cuerito. El solomillo. Y qué sería el solomo cuerito? No tengo ni idea. Sé que es algo rico, pero no sé muy bien. Es un hechizo de Harry Potter. <laughs> es cuerito. <laughs> eh, igual nosotros tampoco acá. Nosotros sabemos sí más o menos qué cortes van, pero no por, tenemos idea de dónde se saca. Por lo menos de el de entraña. Yo sé que es un, que la, en, que... la entraña, yo sé que es un, un corte exquisito, pero suena a algo de, de como de tripas. Barato. Claro. No, pero no. Eh, Para que, no, que no sabemos, Nico, de dónde se cortan la, la, los pedazos de carne que nos gustan. Agarrás ah, una vaca eh, y te dicen, cortale a la no, vaca no. esa un bife de chorizo. Sacáselo vos. No, no, yo no. Ah. No, mi, mi viejo en, en Mar del Plata tiene. El, es bastante popular igual. Como que tiene el coso de la vaca y tiene todos los cachitos sí. así. Hay que estudiar. Y también. ¿no? Eh, en, en la película que es mi película documental eh, Todo Sobre el Asado, ¿la vieron de Connie DuPrat? No, no, no. la vi, la tengo ahí fabiada desde hace mil no. en Netflix. Y no ¿Nadie la, vi. la vio? No, no. no. Nada. no. Vi, vi bueno, partecita, excelente. que está el negro Álvarez, es el que la va relatando. Sí, sí. sí. Está, va, a, mí, a mí me encantó. Y, me, me, me rec... eh, y Y hay una escena que hay un carnicero con una vaca toda cortada, perfecta, todo cada cachito. Y es medio, o sea, no apto para vegetarianos. <laughs> claro. Pero. Pero es, está, inter, está interesante. Si te cabe la carne y el asado, está, está zarpada. Claro, y ahí te claro. muestra ahí cada pedacito. Pero no, ni, o sea, siempre lo veo y digo, ah, mira y nunca lo, lo retengo. Como, como, como en dos cheques. Como, yo vi que, un como, documental. que es boludo. Siempre yo lo googleo. Vi, vi un documental que le recomendé a Lucas. Estoy aún impresionado. Se llama Q Into. The term, que es como uh. Q dentro de la tormenta. Sí, sí. Está, sí. está en, en HO Max o en el mundo de la piratería, o en el fantástico mundo de la piratería. Este... Es sobre Quanon. ¿Sabe qué es Qanon... Sí. Quanon es, es, no, es, yo no. es, es esta gente que es como muy de derecha, que creen que hay como unos Illuminati que comen niños. Ah, Leonardo DiCaprio. Sí. Exacto. Y Jared Leto. <laughs> Esos que dicen el que Lito. Jared Leto, que Tom Hanks, que todos son pedófilos y que comen niños. Pero... Lucho y yo. Claro. Claro. Pero Exacto. el documental parte de donde empiezan esas creencias y termina hasta que invaden el Capitolio. Con un menú, con recetas termina. No. <laughs> con la invasión del Capitolio. Claro. Como porque... unen. Es no, la porque, es la porque empiezan... Claro, es la misma gente, lo, lo, los Q, QAnon, o sea, eh, la gente que empieza creyendo eso y que se une, después se hace como una cosa medio sectaria, son los Trump supporters, son los que, mm. los, los, todos los que hablan de, de esta cosa patriota. Eh, porque lo, lo, los QAnon empiezan con algo que se llaman los Q drops, eh, Hay como una especie de usuario así, tipo, eh, eh, ¿cómo se llama? Anónimo, que se hace ah. llamar Q, que eh, entra a... Se llama Q es porque dice que tiene un nivel de seguridad Q, que es el nivel claro. de, de información más alto en los Estados Unidos. Claro, se supone que este tipo es como, como alguien cercano al gobierno de Trump, esto cuando Trump estaba en el poder y el tipo... Eh, Iba tirando data sobre los republicanos y sobre, sobre, perdón, sobre los demócratas y sobre otra gente famosa que eran satanistas, que comían bebés y qué sé yo, y tiraba el pizza todos los mensajes. Viene de ahí mucho. Claro, exacto. Y tiraban todos estos, estos posteos medio encriptados y la gente lo empezó a creer y todo terminó con eh, esta manga de locos tomando el Capitolio en Estados Unidos. Eh, y es un gran documental mm -hmm. de HBO, son seis capítulos y están buenísimos. No, pero seis es, capítulos, usted, es como hacer usted, la tarea, boludo. no, pero, bueno, pero es que mucho. Es que se los recomiendo porque ocurre lo mismo que Tiger King. Sí. Que uno va diciendo, pero ¿cómo estas personas existen en la tierra, y además, en este, la diferencia que tiene con Tiger King es que aquí tienen dinero, tienen armas y terminan con contactos en el, el gobierno. Claro, o sea, claro, aquí bien. hay congresistas, gente que se está lanzando al Congreso. Perdone, he hecho... ¿Ah? pero tengo que hacer pis. <laughs> <laughs> o sea, <laughs> aquí queda gente, cuatro personas quedaron en el Congreso que son como partidarios de The Quanon. Mirá, chao. El cuadrito de atrás es una mezcla entre Paul McCartney y, y Michael, Michael Jackson. Jackson sí, sí. sí, sí, tiene como un thriller. Yo creo que, que llegó a la mitad de los derechos de autor. Sí. <laughs> es, si a usted le gusta Michael Jackson, lo compra. Si le gusta Paul McCartney, lo compra, pero nadie lo puede demandar porque es como un primo. Y agarró mucha gente, además. Ajá. Sí, 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 eh, sí. Bueno, me, me gusta. Voy a ver ese, ese el, documental. Cool, ¿sí? Disculpa, ¿dónde, ¿Dónde me daste en el living? Eh, en el sillón. Sí, sí. Yo a la velocidad. <laughs> que peor tipo, lugar. Fue, a la velocidad que Nico fue. me. Me ve muy rápido. Son, son, son medios de, de jean, viste, cuando escaviás que son rápidos. <laughs> escaviás, <cabía>, dice. <laughs> eh, che, ¿se acuerdan ustedes cuál fue su primer cassette o CD? No sé qué tuvieron si, si vivieron cassette. O si yo viví, oh, sí, yo viví cassette. ca cassettes. Uh -huh. ¿Cuál yo fue yo el primero, cassette. ¿se acuerdan? Yo. Yo me acuerdo. Yo Pero recuerdo. Pies, de, Nutria. De, de, cassette. Era... A Era... <laughs> Se llaman eh, Los Cuentos de la Cripta. Sí. Ah, claro. el cassette de eso. No, no sí. pero no la serie de Nickelodeon. Los Cuentos de la Cripta es ah. como el de los primeros reggaetones de la historia. O sea, los Cuentos de la Cripta ¿Qué? es reggaetón trancado, trancado, trancado. Era el, el Chombo presenta los Cuentos de la Cripta. Muy no bueno, tener, ¿no? chabón. ¿Se acuerdan el gato bueno. volador? Está en YouTube. Sí. Sí. El gato volador es de hecho. Viene de los cuentos de la cripta, exactamente. exactamente. Mm. Era eso, como que los cuentos de la cripta era que cada canción era un cuento. entonces el, el gato volador era uno. Era como ¿Cuántas? reggaetón para niños. Ese, no, 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 es que es reggaetón trancado, no. Para niños, Lucas, lo que decía de esas canciones. El gato, el gato volador, volador no, dice, no dice nada. El gato volador dice: hay un gato que vuela. No, o sea, sí, pero ah, como, como era la canción, hago como Iguana, hago como Cochito. Pero, pero ustedes Ay, lo que quieren es el sí, esa particular, pero el, el resto de canciones, los cuenta la grita no era reggaetón, reggaetón, reggaetón bien sucio. Uh -huh. eh, yo en el otro lado del espectro, mi primer cassette fue uno evangélico ¡No, era de, fuerte de, no. De, de un chavo que se llama Marcos Witt. Tipo, se llamado tipo en tu gracia algo así es como el, eh, como Manuel Wirt pero de, de los evangélicos hoy Rescata, puedo morir de amor del señor sí, rescátame señor se llama eh, y ¿te, te acordás algún tema no, sabes lo que pasa con la, con la música cristiana? Es que la mayoría es como, con la música cristiana es como las bandas de cumbia, nunca sabes bien de quién es, ¿entendés? Okay, sí, sí. Porque la cantan mm, todos, entonces tenés claro. muchas versiones. Pero, de, pero de, de, ¿hay temas? alguna de, 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 de rock cristiano que sea tipo, no sé, está el Pablito Lescano de rock cristiano, ponele? Sí, sí, o sea, están están si querés los... Eh, pero, ¿Sabes el pasa nombre que, no? No, a ver, no, no sé si el pablito qué voy a decir, ¿Si, si, tipo cumbia es, ¿sí? ¿no me refiero? Me, no no me refiero como que hay un referente del rock cristiano que es tipo no sé el Spinetta, sí, ahí, ahí están tirando un Jesús Adrián Romero que es, es re Marcos Witt eh, Kiosco, son, un unos, son unos son una banda acá que, que sonaban bien encima, no sé ahora, pero Hill Hilson, que son los son australianos que están nombrando, son como la iglesia cool que es a la que va Justin Bieber y que se yo, que llenan esta... Así los BTS, lo, los BTS de, de, de <laughs> los cristianos. Los BTS del cristianismo. Ah. ¿Vos, Lucho? Eh, Nico, ¿te acordás cuál? Sí, eh, fue Valentina Alsina de dos minutos. Eh, ah, uh, claro, Nico arrancó uh, así a los cinco pan. años. ya estaba fumando y escabeando Claro, a los cinco años no, partiendo los vidrios en la mi, calle. Mi primo es amigo de, de, del cantante y, y, y le hizo un poco el diseño gráfico a ese, a ese disco. A oh, Valentina Alcina, sí. Y, y nada, eh, sí me acuerdo que, que la flashé mal. Había una canción que se llama Demasiado Tarde de dos minutos. Estás en el Kyoko tomando una cerveza, no sé si lo conocen. Toda, toda cantar <laughs> La canto toda. <laughs> y lo, y lo, genial, lo genial, de esa canción es que dura dos minutos exactos, es sí, sí. Ah, muy <laughs> y, bueno. Y yo escuché esa, esa canción primero y dije, wow, esta banda tiene todas canciones de dos minutos. Porque pensé que era, era como el, la, pre, la premisa concepto, de, de eh. la banda, ¿viste? El concepto, sí, sí. Y, y nada, esa fue, sí. Eh, bueno, ese disco está atrapado. Ese. Yo ah, ese, cuando era cuando era chico pedí para unos Reyes Magos un cassette de, de canciones de Navidad. En <ríe> enero. <ríe> no. En enero. Sí. ¿Por qué lo no lo pedí, pedí para pedí. Navidad? Que fue uno, unos días antes. Y por qué lo pedí además. Yo era muy claro. chico, tendría dos o tres años, y tipo, quería las canciones de Navidad, las escuché, no sé a dónde, escuché algunas canciones, y este recopilaba tipo las mejores, tipo los villancicos, claro. Qué risa, La Lucha canción de Rudolf. En, en, en con Rudolf. Claro, a, a pleno. Y después, cuando, cuando me compré, cuando me regalaron el Walkman, yo me compré, eh, me, No, me regaló mi abuela eh, un cassette que ya elegí yo de grande cuando era música eh, de Roxette Qué bueno, banda. por eso, yo, yo dije, dos, yo dije dos, dos minutos, pero porque fue el que yo elegí, fue como tipo, como consciente, de chiquito no me acuerdo, boludo, así tipo cinco, cinco, cuatro años. No, yo también lo, lo elegí, elegí el de Mark Mark. ¿Eh? <risa> <No>. <risa> se, se fue. Yo, de lo... yo tenía 19 ahí. Y el de los cuentos de la cripta <laughs> también. <risa> claro, claro. Eh, so, yo uno que tuve ahí? fue... Tropimach, ¿se acuerdan de Tropimach? Sí. No. Para, era Sergio el, Sergio era? Gonal. Sí, Gonal. Sergio Marta, Gonal. soy el número uno. Marta, cuando quieras te vacunas. Cuando pueda, te va cuando, pueda, sí, o sí, cuando sí. quieras. Oh, cuando quieras sería yo, ahora. Antes era cuando pueda, yo. Bueno, hace poco Sergio Gonal sacó el mismo tema, pero como reversionado. El lobizón eh, del de oeste, claro. Y, y está muy bien, no sé si lo buscan. No sé si está en YouTube, pero hizo como reversionado. Eh, con la vacuna rusa, ¿no? Como, ah, como hacer hizo, vacuna cambió con la, la letra. nada no, porque si hace eso ahora medio que lo recancelan al chabón, pero hizo con la Sputnik y quedó, quedó bien. Eh, Actualizándose. Puta. Actualizando la. Actualizándose. Eh, un capo, Sergio Donel. Lo, lo conocí este, este año y un genio. Qué chabón, buen, un capo. buen personaje. Eh, muy gracioso. Eh, Lauriente y... la limpiar la pieza. ¿A dónde ves la pieza sucia? ¿Y ¿A dónde Estúpida. ves una pieza además? Es el living. Claro, y está, miren que es este divín, este está completamente limpio. Claro, no ven el piso algo? que no que claro. seguro está sucio, pero no lo ven. Claro, <laughs> Así no, que no, ¿qué no, saben. No, no, porque hoy hubo hoy limpieza acá, está todo limpio. <laughs> por gusta. el cartelito de Feliz Cumple, no, pero eso no lo voy a sacar nunca, porque la claro, gente porque pregunta. Dos veces, una vez por año, está en lo correcto el cartelito. Exacto. Así que Exactamente. lo dejas ahí. Exactamente. Eh, igual lo que está bueno es que cualquier persona que cumpla cualquier día entra y y se y siente agasajada te acordaste como ¿Sí? supo ¿Te acordaste? Lucas ¿Te <laughs> sí, 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 un tipo sí, sí. atento Qué por lo menos buena, hoy, buena hoy, hoy, hoy entra Hitler al chat y dice Lucas se acordó ahí se ve el tatuaje uh -huh. <laughs> Lucas se acordó <laughs> <laughs> eh, y ahí está Gnocchi atrás el ñoqui dando vueltas. Me empezó a comer cosas de la repisa, ñoqui. ¿También? Ah, ya me, uh, ya, me, ya me, abrió, me abrió tres juguetes ya. ¿Los abrió eh, y solo rompió está, la caja? Solo rompió la caja. Te va a destrozar tus tu, tu, tu inversiones para, para tu jubilación. Sí, lo que está ah, diciendo me, es usalos, no, lo, no los guardes, porque somos Luka. efímeros. Luka. Pero en contra de mi voluntad lo está haciendo. Es te dice. Mucha gente me ha dicho... ¿Por qué tengo esta repisa vacía? Porque eso lo llamo la altura aguacate. Que él está llega justo ahí. ahí. en la foto. Está en la claro. en de él. él llega ahí, entonces ahí no tengo nada. Porque él sí, ahí pero llega. Tu, pero tu perro es petizo. El, el mío se para y es alto como vos. Sí, sí. no, no hay cosa en esta repisa que se salve. Entonces es como o sacar todo o cuál, no sacar nada. Che, ¿y cuál agarró? Me, me agarró dos muñequitos, uno de Mega Man chiquitito, eh, otro, otro de, de, de Mario también, y me, me rompió uno que tiene mucho valor sentimental, que es uno que me regaló Consu, que se me lo rompió hoy. Mm. Y, y nada, muy mal, Gnocchi. Le, le, explicaste, mal, Gnocchi. le explicaste. Y hubo uh, una cagada de pedo, hubo uh, una cagada de pedo. Eh, y él lo está Ah, lo está escuchando, mira, me escuchó decir muy mal, Gnocchi, y se fue a su camita, mira. Perdón, 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 Ya sé, ya sé que estoy mal. Me duele, me duele. No, bueno, pero está... <laughs> Ejemplo, sí, y sí, Es que cuando vergüenza. son guachines, cuando son chiquitos, eh, están en esa. Después, eh, solos, se calman. Pero es lo sí, que sí, es, Me puse es a pensar común En la frase cagada a pedos es re violenta porque es una cagada que llega de muchos pedos. Después, claro, ¿no? son, es como que... tantos pedos juntos son, forman son una cagada. Que... Claro, le pegó una cagada a pedos. Sí, tipo. sí, se materializan <laughs> los pedos porque un pedo, claramente, son partículas de caca. Eh, que entran claro. por, por que flotan en el aire porque no son lo suficientemente densas. Muchos pedos juntos claro. eh, se condensan y forman una cagada. Una cagada a pedo. Sí. Wow, ¿cómo aprende uno, no? Míralo, míralo, míralo. Acá estamos para eso. ¿Qué haces? ¿Qué estás ¿Qué hizo? haciendo? ¿Qué ¡Ah! o sea, ¿sí? hizo? Hizo. Hacía algo. No. <laughs> Dijo, no, porque yo hice esto hoy. Él no, estaba ¿eh? mostrando. ¿Cómo? No, papá. ¿Cómo hizo Lucky? ¿Cómo hizo? Sí. <laughs> <laughs> no, ¿Y sabés que ¿sabés rompió también? Perdón, ¿eh? ¿viste esos muñequitos tipo esos lobos marinos de Mar del Plata que te dicen el clima? No, ¿y ahora cómo sabes el clima? ¿Cómo ver si va a llover? Nah, no, no sé. No sé. No, boludo. No sabes no si sé. ponerte un piloto o una chomba. Ahora? Exacto. Che, perdón, Víctor, ibas a decir algo. A, espera, ¿a Lucky le rompe los, muñeco, los muñequitos? ¿A vos casi mira la vuelta en el aro, Lucho? Casi. mira... no es más de tirar de triple, es más perimetral, es un perro ah, más perimetral. Le iba a decir que si vieron que Apple hoy sacó productos nuevos. Apple no, productos. No. Me, me gustaría que me guste un poco más Apple, siempre me chupó ah, tanto. A miedo. mí no me gusta, a mí no me gustó mucho Apple, pero sacó algo que se presta a mí me para gusta. el debate. A ver. Son como ver, unos Gastón. parches. Como unos parches. Uh -huh. ¿Sí? como un sticker, no, no, que usted se lo pone a algo, a lo que sea, y ya tiene un dispositivo localizador. O sea, usted se lo puede poner al perro, a las llaves, a, al celular, claro. Al, a lo que, no, pero al celular, el celular ya es un dispositivo localizador al celular. Pero no. si, si, sin batería, ¿no? <laughs> no, no, se lo puede colocar a lo que usted sienta que se va a perder, a la billetera, lo que sea, y además que tiene... A las criaturas. PS, la puede, lo puede hacer claro. sonar. Muy bueno, ¿y qué? Es tipo, claro, un, debe tener debe ser mínimo. Claro, sí, suena sí. y te aparece, lo configuras y, y... Bueno, ¿qué, ¿cómo se Lumino carga eso? Luminovia tiene el Apple Watch que tiene una aplicación que tocas y te suena el, el teléfono, como sí, decir, okay. no sabes dónde dejaste el teléfono, tocas el claro. el, es miedo, esa, esa tecnología. Bueno, Está pero bueno, imagínense ¿por qué lo, es debatible? porque es debatible, el, dice? En el gato usted se la pone al gato ¿Qué tiene de malo? Y... no pero viste sí. que el gato camina raro cuando le pegas algo una cinta sí se lo haces tragar ¿Para? y se carga eso cómo, cómo tiene energía no sé no lo no vi esa parte pero pero o sea ya me a mí en verdad ya me parece que Apple ya está haciendo mucho Sí, ¿no? Porque, ¿Por qué es debatible, decís? Eso es lo Porque que... Porque no, no, no sé cuán necesario está... es... Igual puede ser puede ser no, algo interesante. No, pero es, siento, que, siento que está bueno. No, no le veo lo negativo a eso hoy. O sea, si me decís que le, le tengo que... Si, no sé, si lo quiero poner a... No sé, a un perro, sí, si lo tengo que enchufar en el cerebro, ahí sí, digo, entiendo que es... ¡Qué toque, bueno, pero no, desgraciados. Pero es como... Entonces, se, se no lo... vuelvo a llenar los huecos de conversación de este podcast con cualquier cosa que se me ocurra más nunca. yo, sigo, yo te sigo. No, no, pero es le que preguntamos bien. Que ¿por qué habla de eso? Ah, si estamos hablando de no, 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 los juguetes, es que ñoqui añó sí. los juguetes tranquilo. No, no, pero, pero justamente. No, no pasa pasaba algo negativo. Claro, claro. claro, no, claro. A, mí, a mí lo que me parece es que ya, o sea, ya es mucho. O sea. Como no sé qué tanto uno quiere un parche. Ya no saben qué inventar, dice. Claro. No saben qué venderle a la gente. No, me imagino que sí. ¿Saben? Porque estoy seguro que los fans de Apple ya tienen tres parches. Claro. ¿Qué ¿Saben qué? Para mí. Miren sí, esto. Que... Odio, odiaba los AirPods, ¿no? Los earbuds. Earbuds. AirPods. 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 AirPods de AirPods. Air. Air. Empiezan con aire, no con oreja. No, de oído. Air. Ah, bueno, AirPods, sí, AirPods, sí. AirPods están este... está, o sea los de Apple son los AirPods pero hay EarPods también Ajá. que son que son o sea, truchos son... no no Estos. porque ya existen Ajá. los EarPods de otras marcas que ah, se llaman AirPods. y eso siempre... para diferenciarse claro y yo siempre decía que se me eso se le va a caer a la gente se la... se me se me cayó uno mm. pero ahí vine donde se me cayó mi peor Pesadilla en el, en el inodoro. En el huequito del ascensor. No. Pero se puede. ¿Eso le pedís ah. al portero y te lo, te lo saca? No. Sí. sí. Primero, sí, a sí, sí. portero. Y segundo, A mí se me cayeron las llaves en el departamento anterior. Sí. Y, y chabón. Eh, nada, claro. bajó todo un capítulo. No, sí, Víctor, okay. o sea, pedile a, al, a ver, al administrador del edificio, mm -hmm. vos pagas expensas. Habla con el administrador del edificio o con el dueño de si, eh, que, que, donde estás alquilando y que se contacte con alguien que se me cayó algo importante en el hueco del ascensor. No. Obvio que se saca, no, pasa todo yo, el tiempo. Pero yo vivo en un 5 y se cayó 5 pisos, uno audífono No pasa nada, no pasa no sé, nada. No pasa nada, lucha. no se rompe. Claro. No. Y bueno, lo voy a Por ahí cayó arriba de. Ahora que me lo ahí dijeron, no. lo voy a buscar. Pero sí. no sabía que tenía razón. Búsquelo. Estaba en su búsquelo y a ver quién tenía razón, si se rompió o no. Y no, el que pero, gana. Ojalá tengan uh, ustedes oh, una pues claro, claro, razón, Ojalá la pierda. Eh, con eh, Apple pasa, pasa que. Es, es lo que hablamos con Lucho el otro día, que. Eh, que los chabones ya hacen productos, no tanto por una cuestión de los voy a vender, sino para que la gente hable sobre esos claro, productos. Aspiracional eh, y, a, y para... aspiracional, como por ejemplo, Lucho, ¿cómo, cómo eran unas rueditas? Para que, que las ruedas, manera... las ruedas que hicieron para el gabinete ese de la Super Mac eh, que tenía unas ruedas. Eh, y que justamente, sí, mu muchos, muchos, eh, muchas empresas hacen productos eh, que son ahí para posicionarse, para que la gente hable, para. Para aspiracional, justamente como tengo las ruedas. Me gasté mil dólares en las ruedas del gabinete, que son una mierda que las podés conseguir en otro lado, que no son necesarias tampoco. ¿Quién necesita tanto mover eh, un gabinete de una computadora que, que le tenés que poner eh, ruedas? Pero justamente, estamos hablando de eso ahora, la gente sí, sí. salieron las noticias en todos lados, entonces es una forma de, de estar presente ahí como en el inconsciente colectivo permanentemente. Eh, y si alguien lo compra, golazo, y si no, nada, habrán hecho 100 de esas rueditas, y si, ha, si la gente hay más demanda, hacen más y listo. Eh, no, y también pasa que si bien hay un montón de, la mayoría del mundo no tiene plata. ¿no? Sí. Cuando, eh, la mayoría eh, hay una gran parte que no sabe qué carajo hacer con la claro, entonces claro, y sí. un gran mercado eh, para Apple que nada que eso digo todo el mundo trata de comprarlo pero hay una hay un, una gran parte que lo compra al toque así claro entonces, lo, eh, lo que sí gan, su... ganan siempre los hijos de puta unas iMac ultra flat es, esas sí. sí están increíbles Sí, sí. Esas se, se te caen al piso y no se caen así. En el ascensor, exacto. Se le puede ca caer una iMac en el huequito del ascensor. Sí, sí, caen como una hoja, no se golpean. Digo, ya es medio peligroso eso, porque le, le, le apoyaste, se te cayó una lágrima encima porque estaba viendo Onward y se te quebró al medio la Mac. Eh, estando eh, en Cafayate. Estando en Cafayate mirando la montaña, no como que como que veo la montaña y digo uy boludo qué bueno no como ser pájaro y volar y ir a la montaña y chequearla más de cerca no como que pensaba y decía que en un futuro un gran invento eh, estoy hablando de capaz mil años por delante es no mucho, es mucho Pero, mil años a años. No año. Pero imagínate qué bueno que en un futuro el, 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 el próximo turismo, o sea, igual es un garrón para, para los animales, pero que agarren un águila y que a vos te, y como que, que, que agarren tu conciencia, se la metan al águila y de repente sos un águila, ¿entendés? Durante un avatar, una hora. Un avatar una batalla claro, ¿no? y, en, en y durante, menos y de pagaste, 80 años está no va a ser así como lo decís vos decís, pero sí o sea básicamente es un dron lo que estás diciendo no 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 eh, no, no 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 un emulador, no 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 y vos, tipo, tú te pones el coso y de repente sos el águila. Sentís y, el vientito, y, sentís las alas, todo. Todo. Comer lombrices, comerte una víbora, yo, todo. O sea, yo... tipo, andate, andate, andate para, para, para el sur, que vas a encontrar víboras ahí entregadas, te morfás una. Eh, si viene un león, qué sé yo, tocar el botón Un león todo. en Purmamarca. ¿Sabe eh, que yo bueno, siempre... pero en mil años puede pasar todo. ¿Sabes <laughs> que yo siempre he eh, 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 querido, como un aparato, que eso sí eso sí debe estar que sea cinco años, que si por lo menos Lucas me dice me duele el hombro, ¿no? Mm. Yo me pueda poner el aparato y pueda sentir exactamente el dolor que está sintiendo Lucas. ¡Qué romántico! Como el, como el capítulo de Black Mirror. No, porque lo que quiero es saber si la gente ex exagera o no cuando se queja. Sí, sí, no, y cada uno, lo que pasa es que cada uno tiene su umbral de dolor exacto. Entonces, eh, y su vara sí. propia, entonces es como, por ahí exagera, pero para él es, es un 9 el dolor y, y para vos es un 7, pero por tu organismo. Eh, no exacto, por... Por, por lo menos, yo he visto a la gente que sufre de migrañas. Sí. Yo quisiera por cinco minutos sentir ese sentir. dolor a ver, a ver qué tan... Fuerte Ah, puede estar bueno, puede estar bueno Ajá. tener enfermedades tipo terminales así, A Pero cinco minutos. <laughs> tipo... ¿Y pero pero un ratito, claro, claro. Imagínate Para que se que te que traba es. y no vuelve. Che, se quedó sin pila. Por, <laughs> a, por lo menos, yo el otro día se lo planteé a, a mi novia y ella estuvo de acuerdo: ese mismo aparato, a, a la hora que la mujer esté dando a luz, que claro. se lo pongan a uno y que uno sienta claro. exactamente lo mismo. Sí. Bueno, y a ella un pelotazo en los huevos, y a nosotros Ajá. que nos venga. Eh, el dolor de, de útero debe Ajá. ser algo o sea, muy, oh. muy tremendo. O, no ser, siempre, un, o si ser, no. un ser un torso también. Sí, compro. No, porque esto no, es de dolores. O sea, vas va, 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 va eligiendo todo. ¿eh? No, todos, todos los problemas. Te vas desactivando extremidades. A mí lo que me, lo que me flashea es, es algo que. que no se, no se puede comprobar que, que es algo similar, pero por ahí un toque más simple: que es cómo vemos todos los colores. O okay. sea, no hay forma de chequear que ustedes ven el amarillo igual que lo veo yo, pero todos aprendimos que el amarillo es eso, y por ahí vos lo ves como yo veo el violeta, pero aprendiste que, que, que mi violeta es tu amarillo y siempre le vas a decir amarillo, y no hay forma de chequearlo. ¿Se entiende? Pero, este, pero está chequeado, que no hay forma de chequearlo. No, claro, sí. o sea, no, no hay sí. forma. No, no, no sí. hay, no hay forma de chequear. El, el ¿Tónico? No, porque yo aprendí que esto es amarillo y todos ustedes también aprendieron que esto es amarillo. Pero por ahí yo veo esto como usted, Víctor, ve el violeta. No, pero pero es que como no siempre funciona... es amarillo, ah, lo veo amarillo. Es que así no funcionan los colores. Sí, chabón, por, a ver, es un no, tema. Sí, sí, sí. Verá, hace poco, Ellen. En el programa sí. de Ellen, pusieron un, creo que un vestido. Eh, no, no, era... eso, eso es otro tema. Eso es otro tema que sí, sí. Que está, era está azul bien. y amarillo. Y eh, digo, era no. Y como que el 60% de la gente lo veía azul y el, y el 40% amarillo. Y como que no había eso mucha explicación. Pero responde a lo que decís vos, Lucho, de que es, es medio inexplicable. Que, que sí, es sí. Lo que pasa es que a lo que yo voy es. Eh, Pónganle que. A ver. En. Es, como, es el nombre, es el nombre lo, 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 que, lo único claro. que nos une de los colores. O sea, todos, todos sabemos que esto es amarillo, uh -huh. pero nadie sabe cómo lo ve el otro y no hay forma de chequearlo. O sea, tenemos que hacer un dispositivo parecido al de comprobar el, el dolor del otro, que es usted tener mi cerebro, mi, mi, mis no, nervios pero Lucio, oculares. No hay forma. No, no, no hay forma, Vic. Okay. Y después me va a dar la razón. <laughs> me, me pongo una pistola <laughs> y que me peleé la razón. A ver, pero, pero que, que Nanutria que Nanu haga su. Sí, sí. A, que, el que Exponga. El color, ¿no? El, el color tiene una. Po, po, un espectro, sí, sí. Un sí. espectro y todo. Está un, sí. en un espectro. Y yo puedo determinar qué registra ese, ese espectro. claro De hecho, usted con un ojo puede saber cuánto espectro registra alguien o sí. no. Ahí está clarísimo es. eso. Ahí está, está clarísimo. A ver, el amarillo siempre va a ser amarillo. Lo que pasa es que cambia según quien lo perciba. Y digo, por ejemplo, para el perro, el perro, eh, y lo mismo para el daltónico, eh, el amarillo lo, o, o los colores los va, los va a percibir de una forma diferente. Tenemos forma de chequearlo porque justamente ellos tienen eh, una diferencia a la mayoría. No hay forma de, de, de que usted sepa lo que yo lo que yo percibo cuando veo el amarillo. Eh... Y por ahí percibo todos los colores, pero con un, un, un gradito más o menos que. que usted. Ah, bueno, sí, pero a, pero a, lo, que voy, a lo que voy que lo, lo que vos decís, Lucho, o sea, no hay, entonces no hay nada, nada chequeable de nada. O sea, no, así, hay, obvio, para eso, para, para igual, mí, que el dolor, igual que para, el dolor. Para mí hay olor a que perdió Lucho. Para mí, ¿eh? No. Para <laughs> mí. ¿Eh? Yo, yo no, no, no sigo, no sigo no, discutiendo, pero, pero está. A ver, eh, en el. Eh, está, es, es algo conocido, no es que se me ocurrió a mí. Una vez estaba, cuando era chico. Hablando claro, de pero vez, que... una de las primeras veces que fumé, eh, me quedé así y dije, claro, no hay forma. Pero hay gente que habla sobre... esto Usted se está yendo hacia lo filosófico. Claro. Claro, es más, claro. Es más filosófico que otra cosa. Claro, no, no, yo O sea, no... científico, ¿no? Obviamente, el amarillo es amarillo y es amarillo para todos. El tema Exacto. es cómo lo percibe cada uno. Por ahí yo lo veo diferente a usted y es inchequeable y me, 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 me molesta. <laughs> eso le molesta el, el amarillo. No, hay, no porque, no nada, por, porque científicamente sí. De hecho, ustedes saben que cuando algo. Usted, Lucho, Lucho te, diste, te diste vuelta, ¿eh? No, ¿Cómo viste te el te se dio, se no, dio no dice no como... no nada. Usted, 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 me pasa cada tanto. Está. El lugar es súper random. Saben que no, por lo pasa menos, que pasa es como, es como lo percibí yo, quizás. Que te diste vuelta. Cuando una flor. Esto es lo que se, se dicen. O sea, cuando una flor es amarilla. En verdad es de todos los colores menos amarillo. Claro, porque lo, lo refleja. Ajá. O sea, el color que uno ve las cosas es el que el objeto está reflejando. Claro. Es el, es el que, que no es. El que no es. Sí, sí, sí. Oh, uh, lo eh. Sí, sí, sí. sí. Y que el blanco es, es todos los colores. O sea, yo soy de todos los colores, entonces. Claro. soy blanco como colores. la mierda. Sí. ¿Me mata? Porque antes, antes. Como antes la mierda en... de perro de los 90. Exacto. Que la mierda antes era, era blanca, y eso tiene una explicación. Porque antes de que, de que, de que empecemos el coso, el. el el programa, me estaban diciendo, che, te ves muy blanco, te ves muy blanco, y es como cuando estoy frente a la compu, soy así, no hay nada que pueda hacer con la iluminación para que no sea de este color, chicos. En aislados hay otras luces que me hacen ver como un poco más humano, pero soy esto, chicos, soy esto, y no es que fumé, antes dijeron, no, Lucho fumó, Luca fumó 420, no, todavía no fumé, voy a fumar. Vaya pero que todavía, sí. Vaya que sí, pero, to, pero, pero no en este momento. Es como no comer locro de un 25 de mayo. <laughs> Exacto, ¿qué me estás pidiendo? Si es una falta de respeto a nuestros próceres. <laughs> yo soy bien patriota, boludo. <laughs> lo de los oretes blancos es que antes la, la, comida, la comida de los perros se hacía con, ¿qué era? ¿Con calcio o con hueso. Sí, con tenía que hueso molido. Si yo, tenía hueso molido. Ocho por, veces ya. Por eso antes, ten, antes la caca de los perros era más blanca y era más. más eh, eh, Arenosa. Rica. era más rica más, más ácida era, más apetitosa era. pero che, en, el, en el primer capítulo de aislados habíamos, habíamos dicho que, que iba a durar dos semanas la cuarentena, ¿La cuarentena? ¿Cuánto, cuánto cuánto más va a durar esto aislados de vuelta es esto no tengo ni Aislado idea aislados de vuelta no, te, no quiero a ver pensarlo si, cuándo volvemos a actuar en capital ahí está pues yo, yo voy a actuar en Mendoza pasado mañana, ¿onda? Voy a, ah, vas para, igual. Y, y, sí, sí. Mendoza, San Rafael y San Juan. Voy a actuar allá. ¿Te vas a tener una cepa de sí. allá? Yeah. <laughs> eh, así que y por ahora Rosario, Santa Fe Paraná sigue, sigue todo en pie. Pero a bueno, mí me da tabla. cadazo subirme al avión o al micro. Ese es mi tema. Yo no, a mí no. no. Yo que se volví, sobre la hora. So Ah, bueno, ese sí, ese riesgo está, pero, pero bueno, decidí tomarlo. Pero eh, de en el Capital, fin. ¿hasta cuándo? En, ¿En Capital dos, Do, dos semanas, dos semanas. Yo siempre minimizo todos los problemas. Lucas dice. Dos meses. No, es mucho no. dos meses. Igual la última vez dije lo mismo y pasó un año. Yo, yo me no, acuerdo bueno, cuando no. se estaba empezando a picar el COVID, yo empecé a, ah. a decir, che, va a pasar esto. Yo va decía, Lucky, no, Lucky, como mucho, una no. semana sin teatro le decía yo, Lucky, exagerás. Tomá, a me, me dijo, dijo me, date, me... date una idea, date una idea que no vamos a lograr por dos meses. Yo dije, boludo, me corto la verga. No, bueno. eh, de hecho, cuando yo compré barbijos, se me quedaron todos de risa. Yo compré barbijos en, el, en, el, en 2008, compré barbijos. Y se me rieron todos, jo, boludo. No sé, sea, es el bullying que me hicieron. Soy y muy el... poco visionario. Yo cuando, cuando salió, creo que ya lo hablamos acá, pero eh, yo tenía mail de Yahoo. Y se acuerdan de Yahoo que, sí. que tenía, era un buscador también y tenía noticias uh -huh. y tenía mail y tenía toda la movida. Y un amigo, el colo, eh, el colo de, de Nempla, eh, me dijo, mirá lo que es esto Google. Mirá lo que es, está re bueno, tipo buscas algo y te lo encuentras, lio, pero cualquiera, lio, ya está Yahoo, que también es un buscador y además tiene noticias y tiene mail. No va a llegar a nada a Google. No. Para, una cosa para recordarle a la gente, eh, eh, que por favor compren el capítulo del Maipo. Eh, el cabrón. capítulo del banquen ¿por banque ah, porque cerraron, banque los teatros, el banque no. cerraron los teatros. Cerraron los teatros y nada, yo estoy tomando gin acá. <laughs> Para olvidar. <laughs> Para olvidar, pero por favor, banquen este proyecto que se llama Aislados y tanto Exacto. les gusta. Y, y la única forma que nos pueden ayudar, medio que. Va, bueno, también está suscribiéndose y viéndonos, pero eh, comprando el capítulo del Maipo, que ahí lo, eh, los clientes van a poner el link. Eh, lo pueden comprar eh, en el link aquí poniendo ahí, el comando aquí on demand en on el comando on demand está ahí, eh, está ahí y si y, están y, en YouTube y, en el link de abajo en la descripción ahí tienen para, para comprar el, y el, el link está... y apóyennos el link que está fijado y lo pueden comprar de todas partes del mundo si estás en Argentina o en Argelia lo puedes comprar bien y si si, tienen, si quieren venir al vivo, manden a aisladoselpodcast.gmail.com. Quiero el link y en breve, cuando abran los teatros. Se lo envía. ¿En dos semanas o en dos meses? Se enviarán los links. Se enviarán los links. Eh, hubo una encuesta en el chat sí, para ver sí. quién tenía razón y la democracia. Con el fundamento hablaba. científico de yo diciendo uh. que Google no la va a pegar, además. A ver quién. <laughs> ¿Quién ganó? Ganó la nutria un 57% a un 43%. La ignorancia triunfó nuevamente. Así y pueblo. así estamos país. Así es mi pueblo. Ay, así Dios es mío. tu pueblo. Dios mío, si la democracia define la ciencia, mirá. Había un, había un comediante que ese chiste siempre me ha risa. Comediante venezolano, aún existe, que decía que la democracia no funciona. Y, De acuerdo. Y, y, y decía, les voy a dar un ejemplo. Piensen en una reunión de amigos, o sea, piensen en cualquier momento de su vida donde haya mucha gente y hayan tenido que tomar una decisión. Piensen la vez en donde la mayoría haya tenido la razón. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, piensen en cualquier oportunidad en su vida donde haya que tomar una decisión en, en grupo y recuerden la vez en donde la mayoría tuvo la razón en algo. Nunca, claro. Yo, yo tengo una cuando tenemos que ir al boliche vamos al boliche sí vamos ahí tenían razón <laughs> <¿Qué tal? risa> ahí tenían toda la razón Nico está haciendo una previa ahí sí. <laughs> sí, está tomando gin creo que sí está tomando gin yendo a mear a cada rato en cualquier momento la corta la botella así, y empieza a tomar. me voy no, en, en aclandes la... ahora no comprendo. ¿Los invitaron que a alguna clandestina? fiesta clandestina ustedes? ¿Sabes que ni a una me invitaron? Ni, ni por equivocación, no, ni como, ¿eh? No, no, no. Ni eh, a una. No, va, a mí me invitaron en Navidad, me invitaron a una, a, a una fiesta que era clandestina. O sea, como que no, no le decían Benita mi clandestina. Era una fiesta, pero cualquier sí. fiesta clandestina, ¿entendés? C cualquier fiesta, claro, después de las 8. Claro. No, por eso, me, me invitaron a una que, que pintaba muy buena el tema, que yo ¿qué voy a hacer en una fiesta, sí, un señor. Ya. Ahí tiré el link en, en el chat eh, para que se informen un poquitito. ¡Ah! uy ay, los que votaron. Los que votaron. ¡Ay! Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Se informa! Ay, <laughs> usa, usa la ciencia para, ay, para ganar discusiones. No. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? no estás viendo, Lucho? Perdí, Lucho perdido. Lucho, perdido. Lucho ha perdido. Perdimos todos, ah, perdimos todos por, porque la ignorancia nos, nos agobió. Eh, igual es incomprobable si perdiste Lucho igual, porque capaz no. que hay alguien que ve como que ganaste. Ay, Dios mío, Dios mío. Eh, che, eh, tienen vieron que todos dicen esto de soy sos Team Verano, Team Invierno. Sí. Eh, yo me di cuenta que soy muy, muy gris, chabón, porque so, todo bien, pero soy Team Primavera. O sea, o sea es no sé Team si... Lora ah, claro. a ver, una pregunta que siempre, que siempre me dice y siempre la hago: ¿Cuándo hace más calor? ¿El 21 de marzo o el 21 de septiembre? No lo sé. Eh, de, no, no, depende. depende no, no. Encima acá es imposible. No, no? Yo, eh, yo no, no tengo idea cua, en cuál hace más calor, pero no. yendo a la primera pregunta, yo soy team invierno sí. acá de la China. Eh, porque eh, team invierno. invierno. Yo, o sea, me, me divierto más en verano, pero su, sufro más también. Yo, yo soy ah, team, verano. team invierno, pero jugando, a atreverme a la pregunta de Nico, creo que hace más calor saliendo el verano. Eh, Terminando el verano, sí, que empezando. Eh... Puede ser, pero te pones a pensar y en ese momento. Marzo, el yo voy a votar por casa... marzo. Eh... En teoría está a la misma distancia, ¿o no? No, está claro, más cerca en primavera. En... En... No, están en, en, en la, a la misma distancia en el mismo momento, en teoría. Eh, lo que hay que hacer, la respuesta acá, hay que agarrar los últimos 100 años, los 21 de marzo y los 21 de cosa y ver el promedio. Ahí está claro. la respuesta. Los últimos Pero 3 no creo que millones que de años. <laughs> Mirá, ¿querés que me fije, que me fije en, el en el 2019? Vamos a hacer los últimos 3 años de acá. ¿Les okay. parece? Dale, dale, vamos a ver. Mirá, eh, la temperatura irá el 21, vamos a hacer de 2019, 2020, 2021. ¿Les parece? Mm. 21 sí de marzo de 2019, la temperatura eh ¿no digamos para okay. quién, para usted para Lucho y Víctor eh, 21 Re marzo. de marzo. Yo voy a elegir yo elegir septiembre para, para ir en contra. para joder. Igual que sea eh, en Argentina, ¿no? Estamos hablando de Argentina. Estamos hablando de Argentina, a ver para yo tengo, claro, pero no me dice exactamente, me dice la me dice por hora eh, mm, mira, me dice en Ponemos la, ¿Les digo la máxima de cada sí, día? siempre la máxima. Mira, la máxima, el 21, el 21 de marzo. No, estoy mirando cualquier cosa. No, ya está, se cancela la dinámica. Se cancela la dinámica. Es quien ganó porque la pelea estoy... entre Mayweather y, y Pacquiao hace 7 estoy... años. No, no, Justamente, no, MyWeather Creo que a ser más fácil. MyWeather. Mayweather. 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 Your weather. No, no fumé chicos, weather. pero no, creí que iba a ser más sencillo, pero no, 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 creí que iba a ser más fácil. Bueno, cambiando la cambiando gente de YouTube, tema... la gente de YouTube que tiene tiempo, eh, la, la gente que está ahí bien en el pedo, que, que comenta abajo a ver qué día es más caluroso, es el 21 de marzo o el de septiembre, por favor. Eh, bueno. eh, cambiando de tema, me salió, me salieron tres granos acá. Tres, amigos mm... uno al lado del otro. ¿en dónde? Acá, en... acá en la, en la fosa nasal, amigo. Ah, y encima oh, duele un oh. poquitito. No, boludo, es que yo, yo sentía que me, doli, que, me, tipo, que me dolía la nariz cada vez que tomaba falopa. Y me... <risa> 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 está re duro, está re, está re duro. Y, <laughs> tipo, y claro, y de repente cuando se me dice: Che, ¿qué pasó ahí? Y me miro, y claro, tenía un buñuelo, tenía un, un niño envuelto, y me está haciendo mal, amigo. De hecho, niño de hecho, envuelto me miró... en nariz. De hecho, me miro acá y siento. No, no, sé si es, no sé si siempre fui así, pero siento que tengo la nariz como, como así. Siempre, siempre, siempre fuiste así, amigo. ¿Siempre fui así? <laughs> no, no. Ay, qué garrón, boludo. Sí, qué sí, garón. es he jodido, he jodido, ahí porque valorás. Y esos mucho granos, tu... se, ¿Esos se, granos se explotan de acá. ¿Alguna vez lo, lo trataste ah, de Pero explotar? duele muchísimo. No, y duele es que muchísimo, no puedo, pero, pero le das de afuera. Oh, de, de, hace mucho no me pasa, pero de chiquito Lo, lo hacía y era, era Todo un temita eh, Me mirá, tengo que hacer como... macrobiótico Como Nicolás, para que no me pasen más Estas cosas <laughs> Exactamente, la respuesta es la macrobiótica bueno, La macrobia Creo bueno, que amigos. ya este episodio no va a tener un pico más alto. No va a tener un pico más alto. Creo que está bien que cerremos ahora, ¿no? Sí, señores. Sí, sí, sí. sí. Gracias eh, a, a la gente que estuvo acá en vivo haciendo su, sus magias, gracias a, a todos los que se suscribieron hoy ¿no? en Twitch, que fueron una banda, chabón. Sí, hoy hubo así? como 19 suscripciones. Eh, eh, bueno. no, hubo, no hubo audio hoy, pero para la semana que viene vamos a tener un audio. Ocho audios a La semana que viene hacemos ocho audios. Piensen que dejemos que quieran mandar audios lo Algo. mandan a dónde señor víctor nanutria aislados a dónde, el podcast arroba gmail .com. eso hacemos Exacto. ocho audios víctor la semana que viene me es fascina. vamos a hacer ocho audios vamos a hacer ocho solo audios la otra semana especial es audio audios, audios. Especial gusta, les parece eh. no, sí, nos me gusta pronto, Only Chicos, audios. todos manden, manden, manden preguntas copadas, Si los que, los que vieron el especial del Maipo, eso Ajá. es un gran ejemplo de preguntas copadas, y hacemos un especial de audio, obviamente que vamos a hablar una banda, pero sobre lo, ustedes van a tirar los, los tópicos sobre los que vamos a hablar, si no se les, les ocurre audios. una pregunta, tiren un tópico que les interese que, que hablemos, y sean breves, nada de hola, lo, 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 yo soy mi papá, nació en, y, y me gusta, <laughs> no, de una, Suki, así, nombre, Sintéticos. ciudad y, y tema. Audio, Sintéticos. ¿A dónde se manda? preguntan. Aislados ¿Aislados el podcast el podcast arroba, arroba gmail. Exacto. Bueno, amiguitos, gracias placer. por pasar. Nos vemos. Nos vemos ahora los que vayan a aprender. Yo voy a aprender Chau. con Consuelo, Lucha también, Nanutri y Nico No, porque les gusta el pene. chao